Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañar a mi gran amigo Diego Astacio aquí esta noche. Le pido disculpas porque estoy un poco disfónico, pero voy a hacer el mejor papel que me ha encomendado Papá Dios para esta noche. Primero agradecer a Diego Astacio de que hace 48 horas me llamó y me dijo: tú no sabes algo. Dime, Dios, que no sé. Tú vas a presentar mi libro el jueves. Sí. ¿Y dónde está el libro? Yo te lo voy a enviar mañana. Ayer le pregunté, Dios, ¿y el libro dónde está? No te lo voy a enviar físico, te lo voy a enviar en PDF. Así que revisa tu correo, que ya Evelyn te lo envió. Y abro el libro, abro mi correo. Y efectivamente ahí estaba. De verdad que las cosas que Dios planifica no se equivocan ni en un ápice. Porque es probable que ese libro físico me hubiera llegado, se me hubiera quedado en una de tantas cosas que he tenido en estas 48 horas y no hubiera tenido el tiempo de andar con ese libro aquí en mi playbook durante cada minuto de estas 48 horas. Eso me permitió hacer una increíble lectura de algo que yo no creo que sea un libro. De verdad que no creo que sea un libro, porque todo aquel que ha leído a Baltasar Gracián en El Arte de la Prudencia y lee esto, esto es un manual que le voy a proponer a mi amigo que lo proponga al Ministerio de Educación. Porque esto debería ser el sustituto de algo que hace rato nos robaron de las escuelas, que es la moral y la cívica. Este libro de Diego Astacio es un libro que crea hábitos, es un libro que enseña en gran medida el comportamiento, y no solo basado, señores, en lo que día a día vive el ser humano, sino basado en algo más celestial, en la Biblia, en algo más, diríamos, como decimos los consultores de imagen, más práctico para su estilo de vida. Porque esto es un estilo de vida. 90 días para que usted, día tras día, vaya acoplando a su forma de pensar y de hacer, con grandes enseñanzas basadas en escrituras, basadas en sabiduría, lo que un ser humano común y corriente puede incluir en su dieta diaria accionaria. Dios recoge enseñanzas de la Biblia que nos enseñan a comportarnos, que nos enseñan a administrar nuestras emociones, que nos enseñan a administrar nuestras finanzas. En este libro de Diego Astacio usted encontrará en cada día, usted tiene dos formas de hacerlo: o agarra y hace lo que yo hice en 48 horas, gracias mi hermano, te quiero, o hace una práctica diaria. Esto es una especie de diplomado. Nosotros tenemos diplomados que duran 3 meses, o sea, 90 días. Si usted quiere, lo coge como diplomado y se pone a que cada día usted se lea uno de estos hábitos que Dios recomienda. Y le aseguro que desde el día uno usted no será el mismo. Dios y Juan Carlos, perdón. Juan Carlos no fue tan rápido. Y le decía que cuando lo escuchaba hablar decía: pero ¿qué tiene Dios y Juan Carlos en común? Bueno, ya sé que tienen a Dios en común, pero la gran respuesta me la dio cuando leí el nombre de la esposa de Juan Carlos, y es que tienen en común una Evelyn, así cualquiera, ¿verdad? Entonces cuando leí el libro y empecé a escudriñar cada parte del libro, tantas enseñanzas que tanto Dios en sus conferencias, en sus seminarios, en sus coaching, trabaja, y nosotros en nuestra firma también, porque en cierto modo el coach trabaja con estos aspectos que usted va a ver en su libro, que va a ver en el libro de lo que es Diego Astacio y lo que es Juan Carlos, y también las atribuciones que las Evelyn le han pasado, porque al fin y al cabo ellos son una amalgama emocional de todo ese sentimiento que ambas le han transmitido. Y yo sé que muchas de esas cosas se reflejan aquí. Se reflejan aquí cuando usted aprende de finanzas, se reflejan aquí cuando usted aprende de cuidar su imagen, se reflejan aquí cuando usted aprende de leer
de leer constantemente y me favoreció mucho la premiación que le dieron a tus hijas por haber sido las que más libros habían leído. Qué bueno, de tal palo, tal astilla, ¿no? De tal astilla. Y eso quiere decir que van creciendo. Este libro es un libro de consulta. Es un libro no para los adultos solo, porque es un libro para que todo aquel que va creciendo, y cuando hablo de crecimiento, no hablo de ir aumentando de tamaño, también de crecimiento profesional y emocional. Es un libro para leerlo en la noche, pero es un libro para tenerlo en la mesita de la oficina. Es un libro para tenerlo de consulta cuando se presenta una situación que usted entiende que necesita consulta. No estoy diciendo con esto que abandone la Biblia. Pero aquí hay algo muy reseñado. De una cita bíblica te convierte en ese versículo que cita al inicio de cada capítulo del libro, te convierte eso en una enseñanza, con una historia. Hay mucho de storytelling, hay mucho de contar una historia y que usted absorba esa enseñanza de historias vividas de ellos, de historias vividas tanto de Juan Carlos como de Dio Astacio, y poder ir acoplando esas enseñanzas a su accionar diario. Decir, por ejemplo, aquí, a ver, por ejemplo, el enfoque. ¿Cuántos de nosotros han empezado muchas cosas y han abortado esas cosas? ¿Cuántos de nosotros al final, cuando necesitamos crecer, necesitamos ascender a un posicionamiento, a otra escala social, esas cosas que abandonamos nos hacen falta? Esas cosas que en algún momento no le aplicamos, esa vara de voy a terminar, aunque no me guste, ya la empecé, voy a terminar, porque tengo que cerrar el círculo, que es una de las cosas finales que Dio y Juan Carlos muy acertadamente dicen. Cierra el círculo. Y cerrar el círculo quiere decir en muchos casos, no solamente terminar lo que usted emprende, sino también cerrar el círculo de las negociaciones. ¿Cuántos de nosotros que trabajamos en venta, iniciamos proyectos, iniciamos procesos de venta y no cerramos el círculo? Cerrar el círculo no significa solamente vender. A veces usted vende y piensa, ya vendí y ya cerré el círculo. Después de la venta hay mucho más. Hay que darle calor a los clientes. Hay que llamar a los clientes a ver cómo le va. Todo esto en este libro, señores, de una u otra manera lo hace reflexionar de una manera llana, que es lo primero que veo. Un lenguaje llano donde usted puede ir desde la importancia del ahorro, el poder de la oración, el tiempo de hacer silencio, la sabiduría. Tanto enseñamos nosotros en inteligencia social que aquel que tiene éxito no es el que más habla, que Dios no se equivocó con ponerle a ustedes dos oídos y una lengua. ¿Qué eso quiere decir algo? Quiere decir escuche más y hable menos. Por favor, haga un minuto de silencio con usted mismo, y cuando haga un minuto de silencio con usted mismo, de seguro escuchará las necesidades de su interlocutor o de sus clientes. ¿Cuánta enseñanza recoge estos 90 días o estos 48 horas, como ustedes quieran acoplarlo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que aquí hay conocimiento y sabiduría. Yo siempre he dicho, el conocimiento de nada sirve si usted lo aprende y no lo aplica, porque si usted lo aprende y no lo aplica, no se convierte en sabiduría. Si aplica el conocimiento, se hace sabio. La sabiduría es eso, el conocimiento puesto en práctica. Y estas personas que han dedicado un tiempo precioso del poco que sé que tienen en escribirle este libro y ponerlo en circulación el día de hoy, para tanta gente linda que seguro hoy ha tenido mucho compromiso y ha hecho un alto en el camino para venir a apoyarlo, creo que es digno de que no solamente se lea en las bibliotecas y las librerías. Vuelvo y propongo de que este sea un libro del circuito de educación, del Ministerio de Educación, donde nuestros hijos, que hoy están acéfalos de conocimiento de este tipo porque no lo están dando en las escuelas públicas y en muchas escuelas privadas tampoco, sea un libro que impregne lo que es la currícula primaria, secundaria y, por qué no, también en las universidades. Las universidades están pariendo profesionales sin valores, están pariendo profesionales sin principios, están pariendo profesionales sin temor a Dios. Y pienso que aquí hay sabiduría para usted saber que usted
no es el único en el mundo que necesita verse rodeado de personas. Y aquí también hablan de networking, como usted, agenciándose amigos, agenciándose relaciones y cultivándola, puede crecer. Y hay una buena práctica que en nuestro seminario siempre decimos: Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que tenía todas las condiciones para hacer lo que su padre le encaminó, para que lo que su padre le asignó, ¿qué hizo? ¿Él vino y lo hizo solo? No lo hizo solo. Yo soy de lo que creo que él podía hacerlo solo, ¿eh? Tenía el empowerment para hacerlo y tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, él se agenció 12 carajos a la vela, 12 chancletuses, ¿eh? Y con esos 12 chancletuses fue que su accionar, su liderazgo, hoy en día se conoce y hoy en día es la palabra, se ha llevado a donde está por esas 12 personas. Por supuesto, con el poder que él le impregnó y el poder que él le dio. Entonces, ¿quién a veces nos creemos nosotros, seres mortales, que podemos pensar que podemos lograr nuestro éxito solo y no necesitamos a nadie? Las enseñanzas están ahí y están en este libro de Dio Astacio y en este libro de Juan Carlos. La batalla contra mi propio yo, porque a veces quien te frena, quien te impregna de creencias limitantes, es ese que te ve cada mañana en un espejo. Es esa que te dice: tú no puedes, tú no quieres, tú no lo deseas, es demasiado para ti. Y esa batalla hay que librarla día a día. Y para librarla día a día hay que tener esa armadura que ya Dios nos dio en el libro anterior, 7 armaduras de un vencedor de gigante. Y ahora esta sabiduría que también nos pone en práctica para que en un consomé de sabiduría con 90 días para que usted pueda aplicar estos hábitos, usted se convierta en una persona más educada, más profesional, con mejor imagen y con mejor preparación. Lo dicho, dicho está. Gracias a Dio Astacio, gracias a Juan Carlos, gracias a las Evelyn por haber creado esto para nuestro mundo, para nuestros seres humanos, porque este no es un libro para los dominicanos, este es un libro para el universo. Muchas gracias.